allá en Puerto Vallarta. Y bueno, a toda la gente que se enlaza con la Parada Morning Show, porque hay mucha gente que se enlaza, y bueno, a la gente que nos oye también en Estados Unidos, sí. Que digo, qué show tan Peter Gabriel tenemos, ¿verdad? Que se oye donde quiera. Imagínate. Y hoy, bueno, pues con invitado de lujo todavía más. Saludos, te mandan saludos Marilyn Odessa también, aquí anda. Miley Cyrus. Marilyn. Acuérdate que traigo entumida, me tengo toda la papi, perdóname. ¿Qué ejercicio puede hacer para que se le desentuma la lengua? No, yo fue por lo del COVID, papi. No, no te digo eso. Oye, compadre, pues ya nos tenemos que despedir. ¡Cómo! ¡No! Sí, pero estén pendientes porque... ¡Maldito de frente, odio! ¡Odio! Una sorpresa con Josh Favela. ¡Te odio con odio, jarocho! Pero antes otra rola, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿cuál es? La que cantó con MS, a mí se me hace... ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde más? Oye, las primeras tres eran gratis, ¿no? Ya esta cuesta. ¿Esta cuánto? En el libro de José José dice que cuando salió de cantar de Loti... Ah, ya. Que llega y que... Pues a la borrachera, pues. Claro. Y le pregunto, José José anduvo de... No, te estás equivocando, José José. Y ya le dicen, oye, ¿qué onda? ¿Vas a cantar? Sí, hijo, pero ahora sí les voy a cobrar. Ya pensaba, ahora sí. Ahora sí los voy a cobrar. Y luego, ¿cómo va a salir? Dijo, nomás voy a cantar 10 pesos. Pero de a centavo la canción. ¡Salud! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A centavo, hijo! ¡Oh, no! Así estoy yo. Ya lo han de ver agarrado, Dios bien Favela. Roneado al José Dios José. ¡Dios Favela! ¡Mejor FM! Digo, quiero que consideren que son las... ¿Qué horas son? Las 9:20 de la mañana en mi casa, ¿no? ¡Ajá! ¡Dios! ¿Quién pierde más? Tú o yo, ¿quién pierde más con este adiós? Te quieres ir, pues según tú, no cumplo tus expectativas, mas no has pensado si me voy, ¿cómo será tu vida? Y está bien alto lo que sigue. No, así no es en ese tono. Ahorita que me acuerdo. No, está bien alta ahí, compa. No sé qué tono es. Disculpen. Muchas gracias, gracias. Los amo, gracias. Que no te suene amenaza. Es obvio que puedes irte. Si algo de ti me ha gustado, siempre has sido libre. Solo te pido que frenes, que pienses mejor las cosas. Amor, nunca te he hecho falta, aunque hoy decirlo esté de sobra. Yo quiero verte contenta, quiero que vueles muy alto. Jamás haría que te quedes si eso te causara llanto. Solo promete una cosa, si es que decides marcharte, dime que vas a estar bien, mejor de lo que un día soñaste. ¡Bravo! ¡Maestro! Señores, señores, el maestro Josh Favela. Así es. En eso sí me metieron en apuros, muchachos. ¿Por qué? ¿Sí le batallaste? Sí, porque no la canto, no la canto normalmente, pues. Y luego cuando salió la rola, fue pandemia, o sea, no es algo que esté cantando en el show, pues, porque no hay shows. Pequeño detalle, no he cantado en el show porque no hay shows. Claro. Deberíamos de hacer una sesión privada con Josh Favela. Digo, ya nos tardamos, la verdad es que... Y así, guitarrita... Pero para toda la cadena, como la hicimos en ocasiones anteriores, sí. Porque lo vale, la verdad, una noche bohemia. Y, por ejemplo, ¿qué te parece? Bueno, pues sí. O sea... ¿O qué? ¿Qué propones? ¿O qué? ¿Cómo de a cómo? ¿Y por qué tan caro? No, es que dije, bueno, o sea, sí se puede cantar... Se pueden cantar canciones que nos han grabado otros artistas, que me han grabado otros artistas, claro. Pero a lo mejor sería chido como buscar esas canciones escondidas, ¿verdad? En el inframundo. Que nunca le dieron la oportunidad. Sí. Por ejemplo, o sea, de que esta rola está... ¿Cuál rola te gusta a ti? Que no es que salió y que nunca tuvo ese momento de difusión. Ah, esta. Entonces, cantar ese tipo de rolas. O bien,
ahora que en algún momento pensemos en sacar un material nuevo, porque así es la vida, ¿verdad? Uno tiene que renovarse. Claro, siempre tiene que mantener decir, material nuevo. ¿Sabes qué? Hagamos una sesión donde se escuche en acústico el disco que va a salir del instrumento. Casi no sale. El nuevo disco. Que suene acústico el disco que después va a salir instrumentado. Exacto. O sea, ¿cómo conocer las rolas? O como una versión acústica. De ese disco. Que de hecho yo creo que una rola primero se vive ahí, ¿no? La versión... La versión acústica. Acústica, y luego ya después la transfieres a otras cosas. Pero bueno, al final es así. Una pregunta, ¿hay algún artista en la actualidad que inspire a Jos Favela o no? Sí, o sea... ¿Quién? Ahí. ¿Se puede saber o no? Sí, no, sí se puede saber. Lo que pasa es que yo soy bien de escuchar música de antes. Pues. Ajá. Yo soy un güey que escucha pura música de antes. Bertín y Lalo. José Alfredo. Ok. O sea, puro de Miguel, puro de antes. Ok. Y de lo nuevo... Hay gente muy talentosa. Wilfran Castillo me parece alguien muy talentoso. Ah, ¿cómo? O sea, ese tipo de temática. Jorge Drexler me parece alguien muy talentoso. Ah, sí, pues no, casi nada. Tu compadre. Mi compadre. Jorge Drexler. Y por ahí, o sea, como ese yo soy muy de cantautores. Admiro los cantautores de oficio, pero los que sí son cantautores. Más folquerón la cosa. Pues más de neta. Más en serio. En lo que sea el género, no importa para mí. Pero que sea neta. Claro. Luego se sabe el palo que tiene Iguanas. Oye, no, necesito que me feliciten, ¿no? Sí, muchachos, si ya me van a despedir, si ya me van a correr de su programa, su bello programa. No, no lo veas de esa manera. Necesito que me feliciten porque voy a dejar de tomar un año. No, ¿neta? ¿Por qué? Y ya llevo un día. Ya la llevo, ya, man. ¿Cuándo empezaste? ¿Ayer? ¿Ahora? ¿Hoy? No, llevo un mes, compa. Llevo un mes y me siento chido porque... Creo que si alguien me está escuchando ahí, sí se puede, compa, el que sea, porque yo decía que no se podía. Sí se puede, y también estoy dejando de fumar, o sea, ya no... No, bueno, te quieres volver loco. Estoy no a punto fuma, de, no que, toma, de que pues... me canonicen. ¿Qué sigue, las mujeres o qué? No, ¿firmaste algo así con el... nada? Con Dios dejar de tomar, le dije, ¿sabes qué, compa? ¿Pero por qué andabas? No, me hiciste por algo de mi carnala. Estuvo muy, muy grave mi carnala y me... Lo prometiste. Lo prometí, pero la neta luego dije, qué chido, o sea... Qué perro, porque al final prometí algo para mí. Para mi propio. Para tu salud. Oye, pues. Una pregunta, pero para un compositor. Sí, es un, sí, ¿verdad? Es un problema. Yo, porque yo digo. Mira. Te voy a decir algo. Los Beatles probaron de todo. Pues el Alfredo Jiménez, que tiene que tomar. Claro, yo digo, para un compositor es como parte del. Sí. ¿No? Sí, pero también, pues si te mueres ya no hay parte de. Claro, es cierto. Sí, claro, te enfermas o algo. Como que va a llegar el momento donde a lo mejor lo controle mejor, pero ahorita no, ya no lo controla. Qué chido. Los quiero decir porque estoy muy contento y no me da pena tampoco decir. Vamos, un aplauso para Wendy. Chido. Voy a dejar de tomar un año y estoy pensando. Y de fumar, llevo poquito desde el ¿qué? Hace poco, más poco, pues, pero ahí voy también. ¿Tabaco? ¿Puedes dejar de comer pan por mí? ahí va la bobucela de la suerte. Bueno. La bobucela de la suerte para que vaya todo bien. Pero qué bueno. Es un talento, ¿eh? Lo mejor que pudiste haber hecho es dejar ese vicio gacho del tabaco, ¿eh? Ay, la neta. Sí. Oye, sí, Dios. Bien perro. Sí. Bueno, Dios. Si Manolo hubiera estado en el. ¿Cómo? El de los niños, ¿cómo se llama? Código Fama. Código Fama. ¿Le hubieras visto algo a Manolo? No, Manolo no lo volteé ni a ver. Hubiera visto algo nomás. No, porque yo voy a estar en producción y otro lado. Yo girando indicaciones. Ya me están correteando Dios, Favela. Bueno. Gracias, mi querido Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, como siempre, un placer tenerte aquí. Siempre. El gusto siempre es mío. Y a mí yo creo que también me ha faltado, ¿sabes qué? No ser un güey que viva aquí en donde está pasando. Vente a Guadalajara. Ciertas cosas, ¿verdad? Porque tendríamos estas reuniones más seguido y podríamos. Claro. O sea, pasarían más cosas porque estás. Claro. Y yo vivo ya en el monte, como un ermitaño. Ya sería. Pero vente aquí a vivir. Ya, lunes de Jos Favela, todos los lunes. Bueno, ya lo podrías contratar, compadre, de locutor. Ya, claro. Pero bueno. Gracias, señores, señores. El día de hoy estuvo con nosotros Jos Favela. Qué chulada. Gracias, mi querido Jos. Muchas gracias a ustedes. Dios, gracias, señorón. Estamos pendientes. Nos vamos con esta rola de Jos, precisamente se llama... Oiga nomás, que fue... ¿Por qué no te enamoras? Tengo una garganta de asco, caray, bueno, pero... Bueno, ánimo, y gracias, mi querido Jos, nuevamente por venir aquí a tu casa. Es tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Tu casa, la mejor. Venga.